Bienvenidos y bienvenidas al sexto ciclo intercultural Cuisine l'Atlantique, cosiendo el Atlántico. Este lema presupone un implícito, que vamos lanzando hilos de acá para allá, de allá para acá. Un tejido invisible pero real que nos une cada vez más. Con esta jornada de hoy, semipresencial, semi a distancia, vamos a lanzar unos hilos más a este país hermano que es Venezuela, presentando iniciativas concretas en el campo de la prevención, de la investigación, de la transición integral y de la solidaridad. Saludo cordialmente a las personas que se encuentran aquí presencialmente en la sede de la Fundación Cataluña América San Gerardo de la Murta, personas de Venezuela, de Colombia, de México, de Cataluña. Nuestra fundación, creada en 1989, nació para reforzar los vínculos entre Cataluña y los países de América, a partir de una fecha remota, 1493, cuando nos llegan las primeras noticias de catalanes que viajaron al Nuevo Mundo. Recordemos la incursión que hizo Colón en su tercer viaje en 1498, cuando encontró la isla de Trinidad, el río Orinoco y parte de América del Sur. En el Orinoco había una localidad, así se ve en mapas antiguos, llamada Palamós, como la villa homónima del Baix Empordà, el segundo puerto en importancia en Cataluña. A pesar de todo, la presencia de catalanes en Venezuela es más tardía. Hemos de remontarnos al siglo XVIII, subrayando algunos nombres propios, como Joan Urpí, hijo de Piera Anoia y fundador de la ciudad de Barcelona en Venezuela, actualmente la más importante de las poblaciones que llevan en el mundo el nombre de la ciudad condal. Recordar también a Tomás de Pons, que fundó diversas ciudades, pero que trabajó para evitar el exterminio de los esclavos en rebeldía en 1733. O el obispo catalán de Caracas, Marià Martí Estadella, que hizo una minuciosa visita a la diócesis y dejó un escrito muy valioso en 7 volúmenes, testimonio único en un país americano. En tiempos más recientes, recordemos a Félix Cardona, un explorador excepcional, al geógrafo Pau Vila y a los antropólogos Miquel Cardona y Josep María Cruixent. A este último tuvimos el honor de conocerle del patronato de la Fundación Cataluña América cuando viajamos a la zona arqueológica de La Isabela en República Dominicana, que el profesor Cruixent estaba excavando, la primera ciudad de Latinoamérica, La Isabela. Y también al erudito y humanista Pere Grases, quien al comienzo de la Guerra Civil Española ayudó a salvar muchas vidas y que donó su biblioteca particular, unos 65.000 volúmenes, a la Universidad Metropolitana de Caracas, que construyó un edificio que lleva su nombre. Hemos dicho solo nombres de varones, pero que no se preocupe Tatiana y las mujeres que están aquí, que ahora vamos a hablar del feedback, del hilo Venezuela-Cataluña. Barcelona es la ciudad catalana en la que viven la mayoría de venezolanos emigrados.
Ese país, Venezuela, fue en 2017 y en 2018 el que tramitó más solicitudes de asilo a los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, según cifras oficiales. Este hilo tiene rostros concretos de hombres, pero también de mujeres, como la escritora y traductora Ana Nuño, nacida en Caracas en 1957, que reside en Barcelona desde el 91 y que ha dirigido la revista literaria Quimera. Ana Lucía de Bastos, nacida en Caracas en 1983, máster en edición de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella ha publicado diversos ensayos y poemas en varias revistas. También citemos a Andrea Rodríguez, de 29 años, que lleva ya 4 y medio en Barcelona. Ella es de Valencia, Venezuela, licenciada en psicología clínica, dedicada al emprendimiento en el sector de repostería nutritiva y saludable, conocido como Quilari. Entre nosotros hoy se encuentra aquí otra venezolana, Isabel Roa, promotora de Pastequianaina, pasteles y tequeños fritos o congelados venezolanos, con sede en Badalona. O sea que hay rostros importantes de mujeres y tantísimas más que no podemos mencionar en razón del tiempo. Hace 4 años, el Departamento de Música de la Fundación La Caixa viajó junto al realizador Igor Cortadellas en busca de Gustavo Dudamel, discípulo del maestro Abreu, este maestro que se hizo célebre por su lema Tocar y luchar, que se calcula que habrá sacado a más de 300.000 jóvenes de la marginación gracias a la música. Pues bien, fueron a proponerle a Dudamel la ambiciosa idea de filmar un concierto sinfónico en realidad virtual de 360 grados que situara al espectador en el centro de la orquesta, algo realmente emocionante. Y nació Symphony, cuya filmación se realizó el verano pasado en el Liceu con la Mother Chamber y 40 jóvenes músicos que reunió la Fundación del Afamado Maestro, y que ahora ve la luz en Cosmo Caixa, con una instalación que ocupa 2 trailers y cuyo objetivo es acercar la música clásica al gran público. ¿Cómo nos une la música, verdad?, a los pueblos. Y por eso hoy al final tendremos la actuación en vivo y en directo, acá y a distancia para ustedes, de la joven y brillante violoncelista venezolana Paola Ríos, residente en Badalona. Ella es miembro titular de la Joven Orquesta Nacional de Cataluña, Jove Orquestra Nacional de Cataluña. Y ella nos va a interpretar al final 3 composiciones: Preciosa Merideña, Dama Antañona y Venezuela. Gracias por estar aquí. Recuerdo a nuestros distinguidos ponentes que la intervención debe ser de unos 10 minutos. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Tatiana Olarte Fernández. Ella es consultora en prevención de violencias basadas en el género. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la introducción. Es muy interesante para conocer lo que acabas de desarrollar. Qué bonito. Y bueno, me tocó en turno ser la primera. Voy a abrir con un tema que no es tan grato ni tan bonito como la apertura que acaba de hacer Francisco. ¿Me escuchan bien todos y todas? Perfecto. Sí, para no estar hablando sola. Yo soy abogada colombiana, llevo trabajando hace mucho tiempo en temas
temas de violencias de género y de género en política pública en Colombia, con poblaciones afroindígenas, etcétera, y en los últimos meses y años estaba trabajando un poco más con población migrante venezolana. Y estos últimos meses he trabajado en particular con, en varios países de América Latina y el Caribe, con la situación de las niñas y personas LGBTI venezolanas, refugiadas y migrantes. Y hoy acordamos que voy a hablar un rato de lo que le está sucediendo en temas de violencias de género a las mujeres venezolanas. Hay mucho que contar, entonces, bueno, voy a ver en estos 10 minutos qué puedo contarles. Por supuesto, después si hay preguntas, etcétera, las podemos abordar. Pues en primer lugar, contarles, digamos, como un contexto general. Cuando hablamos de violencias basadas en género, pues hablamos de las violencias que se dan por los roles de género que se atribuyen a las mujeres y a los hombres por el sexo con que nacen, digamos, y eso determina la vida, intereses, posibilidades, capacidades, etcétera, y también generan unas relaciones de poder que en muchos casos son inequitativas y ponen en desventaja a las mujeres. En ese sentido, Latinoamérica y el Caribe, no voy a hablar de España, por supuesto, porque no soy experta. Pues cuando hablamos de violencias contra las mujeres son violencias de género. En las violencias también se pueden dar en contra de los hombres, pero esto es otro contexto que ahorita no voy a contar. Pues hay digamos, las organizaciones multilaterales y de Naciones Unidas y del sistema interamericano han encontrado, pues, que en Latinoamérica hay una alta tasa de feminicidios, el asesinato de las mujeres por ser mujeres, violencia de pareja. La OMS ha encontrado que es bastante alta en Latinoamérica, la discriminación a las mujeres por ser mujeres afro, indígenas, migrantes, que se mezcla, pues, con la discriminación de género, y bueno, y la violencia sexual a las mujeres también tiene bastante información al respecto. Por supuesto, en el contexto de COVID-19 y la pandemia, las brechas de género se han aumentado de una manera drástica y preocupante, que tienen además unos impactos mucho más fuertes en las mujeres migrantes y niñas venezolanas, que también ha afectado, por supuesto, a los hombres migrantes venezolanos, pero les ha ido peor. Desafortunadamente, las mujeres en general, por como la pandemia ha ahondado las brechas, tanto económicas en el empleo, por la crisis de los cuidados, dado que las mujeres son las que normalmente asumen los cuidados, a pesar de que también esta pandemia ha ocasionado, digamos, unas oportunidades para que los hombres entiendan la importancia de las tareas de cuidado, pero siguen siendo las mujeres, tanto en el hogar como en el trabajo doméstico remunerado, como en las... En los ámbitos de salud y de sanidad, quienes tienen la carga más alta de los cuidados en este contexto del COVID. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las violencias que se dan al interior de los hogares han aumentado drásticamente en toda Latinoamérica, y estoy segura que en España y en Europa, digamos, hay prueba de cómo a las líneas directas de llamadas de atención, pues, se han subido el doble o el triple las llamadas, con la gravedad de que los servicios están acortados. Ahora, para entrar un poco, esto es como un contexto general muy rápido en el tema de la situación de las mujeres migrantes, pues, y ubicar un poco la discusión. Evidentemente, en las últimas décadas se ha dado un proceso acelerado de feminización de las migraciones, es decir, cada vez hay más mujeres participando en los procesos migratorios en el mundo en general, y las mujeres, pues, se desplazan con sus familias, pero también de manera individual, por varias razones que tienen que ver con, principalmente con temas económicos, con temas de salud o temas de violencia en sus países de origen. Y bueno, y hay mucho que hablar sobre la situación de las mujeres migrando, que ya casi son la mitad, inclusive pueden ser más de la mitad en comparación con los hombres migrantes en el mundo. Sin embargo, es importante analizar y establecer que hay sexualizada división internacional del trabajo migrante, actores de labores que tradicionalmente se han excluido las mujeres, y que las mujeres migran a países como labores de trabajo de niños y niñas, de ancianos, etc. Y en ese sentido, digamos, hay una clara división sexual del trabajo en ese contexto migratorio. Ese contexto migratorio se ve claramente
determinado por la xenofobia, el racismo, la homofobia y la transfobia en relación con las personas LGBT migrantes. Y con respecto a las mujeres y niñas venezolanas, pues les puedo decir que según las cifras de la OIM más recientes, digamos en Latinoamérica del Caribe hay 5,98 millones de personas migrantes. Esto con las cifras que se conocen, probablemente sean mucho más altas. En Colombia, por supuesto, es donde está la mayor población de personas migrantes en Latinoamérica del Caribe, con 1,800,000 aproximadamente, pero de pronto después me van a confirmar estas cifras. Aproximadamente los estudios que se han hecho es que en este momento la mitad de esas personas venezolanas son mujeres. Al inicio en su mayoría eran hombres, es decir, era como 48% mujeres y 52% hombres, pero en los últimos años ya las mujeres han migrado a encontrarse con sus parejas o simplemente porque ya, digamos, la situación ha hecho que ellas también estén migrando con sus familias o para buscar trabajo, para mandar plata a sus familias. En varias organizaciones en Latinoamérica, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano, han hecho estudios sobre la situación de las mujeres. Hay uno muy reciente que recomiendo mucho, que se hizo con datos de la OIM, del DTM, que es el sistema de información que tiene la OIM para la situación de migrantes venezolanos, y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues hizo un estudio a fondo en Perú, Colombia y Ecuador, y bueno, encontraron varios datos importantes sobre la situación de las mujeres migrantes venezolanas, entre ellos pues que es una población bastante joven, que está de 26 a 35 años que está migrando. Y adicionalmente, pues las razones por las cuales migran son principalmente para la sobrevivencia propia y de la familia, que muchas veces tienen que dejar atrás, pero muchas mujeres venezolanas van con su familia más atrás, y eso trae además unos impactos de género particulares. A los principales tipos de violencias y factores de riesgo que están viviendo las mujeres venezolanas, creo que voy a empezar rápidamente por los principales tipos de violencia y de último hablo de los factores de riesgo. Hay muchos tipos de violencias contra las mujeres, digamos, y de género, basadas en género, pero en particular quisiera hablar de las cuatro principales que están viviendo las mujeres venezolanas. Una es un acoso y explotación sexual y laboral gravemente extendido en ámbitos públicos y laborales. Muchas encuestas que se han hecho tanto en los países de Latinoamérica como en general, digamos, en varios lugares al mismo tiempo, han encontrado que la mayoría de mujeres venezolanas han tenido vivencias de acoso sexual, de explotación sexual. Se espera de ellas, y no estamos hablando todavía ni siquiera de la prostitución, situación de prostitución forzada, sino en general lo que se espera en las mujeres venezolanas. Hay una hipersexualización del cuerpo de las mujeres venezolanas en todo América, que es mucho para las migrantes, pero en particular, digamos, les está pasando a ellas también por una forma de ser, por una forma de expresarse y por los prejuicios y estereotipos que se tienen de las mujeres venezolanas. Eso ha implicado que en lugares de trabajo se espere que ellas coqueteen, se las contrata con expectativas particulares en restaurantes o bares. Hay un tipo de, digamos, de acoso en las calles, por ejemplo en los semáforos, donde muchas mujeres venezolanas, si están vendiendo algo en los semáforos, tienen que tener, digamos, algún tipo de protección, y lo pongo entre comillas, la protección de hombres, porque, digamos, venezolanos o compañeros, de alguna manera que estén ahí, porque se ven permanentemente acosadas. Esto lo digo porque hace parte de varias encuestas que se han encontrado, y esto tiene unos impactos gravísimos en la vida de las mujeres y las niñas venezolanas, porque finalmente en muchos casos pueden terminar o están terminando en que ellas terminan, digamos, ofreciendo sexo por supervivencia, porque se ve, ellas piensan y en efecto es en muchos casos la única manera en que ellas, digamos, pueden sobrevivir. Y aquí no estoy diciendo que siempre sean víctimas y que las mujeres no tengan agencia para decidir si entran o no en la prostitución, pero en muchos casos en Latinoamérica eso es lo que se espera de ellas, y es lo único, digamos, que les permite de alguna manera también poder acceder, digamos, a ingresos. Pero esa cosa sexual y laboral, pues obviamente se agrava de alguna manera más con la xenofobia.
pero es una constante en sus vidas. El segundo tipo de violencia que están sufriendo las mujeres, aquí yo me podría quedar contándoles mucho más, pero no tengo tiempo, es, digamos, se ven obligadas en muchos casos a ofrecer sexo por supervivencia o a estar en situaciones de prostitución forzada o a ser explotadas sexualmente. Ya creo que me están diciendo que quedan minutos. Hola, tuteras. Ya, entonces voy a tratar de afanar. El violencia intrafamiliar y doméstica y de pareja, por supuesto, es una de las violencias que además se ha aumentado en el marco del COVID. Las mujeres venezolanas sienten que, digamos, no tiene, en general la población venezolana no tiene acceso a los mismos servicios que tienen las mujeres para denunciar las violencias o para pedir protección, o debido a que a los factores de riesgo, y es que no tienen familia y no tienen redes de apoyo en caso de estar sufriendo violencia, ya sea por sus parejas venezolanas o ya sea por parejas o novios de las comunidades receptoras. Eso en el marco del COVID se ha agravado para todas las mujeres en general, pero se pueden ustedes imaginar. Venezolanas. Salió hace 2 días una encuesta en Colombia, más que una encuesta es los hallazgos de un sistema de información sobre violencia de género que hay en Colombia, donde encuentran que en relación con la población migrante venezolana, las denuncias de mujeres en temas de violencia de género en el hogar aumentaron el doble en comparación con el año pasado. Eso tiene que ver con que también hay más acceso a información sobre cómo denunciar, pero también tiene que ver con que hay algo grave y es que está sucediendo. Finalmente, hay otro tipo de violencias que sufren las mujeres venezolanas, como es la violencia por los feminicidios, que hay varias entidades que hacen seguimiento a los feminicidios de mujeres venezolanas, entre ellas CEPAS, y han encontrado que cada vez más, digamos, hay más feminicidios de mujeres venezolanas en contextos, digamos, o de pareja o en contextos de posible, digamos, situaciones de prostitución, etcétera. No alcanzo a asumir, bueno, y violencia institucional, digamos, que se mezcla la xenofobia, el racismo contra las mujeres venezolanas, no alcanzo a escribir otro tipo de violencias y factores, digamos, de riesgo, pues hay muchos. El cierre de fronteras por el COVID ha implicado que las mujeres tienen que pasar por lugares donde se ven sometidas a robos o a violencia y acoso sexual. En general tienen mucho menos acceso a servicios que normalmente, digamos, tendrían, y se ven mucho más expuestas a las enfermedades y al COVID-19. Entonces, pues es como un gran, y se los pinto muy rápidamente, de pronto después puede haber algunas preguntas, pero pues la situación es compleja y hace parte de lo que también, digamos, este tipo de reuniones y espacios pueden generar para pensar que se puede mejorar, digamos, en términos de lo que hacen las organizaciones para la atención a las mujeres, niñas y personas LGBT venezolanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por este cuadro tan realista y tan duro, y enhorabuena por la labor que ustedes están haciendo para prevenir esta violencia basada en el género. Es ahora el turno de... Muchas gracias, Tatiana, por este cuadro tan realista y tan duro, y enhorabuena por la labor que ustedes están... de la Universidad del Rosario en Bogotá. Tiene la palabra. Y muchas gracias por estar aquí. Ahora el turno de Chopin de Eras. Él es investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Tiene la palabra. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Cataluña América por esta invitación, y bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando ahora. La presentación que me pidieron era sobre, sobre las razones que llevaron a una cantidad tan grande de venezolanos a emigrar. Esta es una cantidad muy grande, estamos hablando de más de 5 millones de venezolanos que en los últimos años han emigrado a diversos países del mundo,
principalmente, como vamos a ver más adelante, a países de América del Sur, pero en general pues están esparcidos por todo el mundo. Son cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. No estoy viendo la presentación, aunque okay, ahorita creo que sí. Ok. Bueno, esta presentación yo la titulé Venezuela, el colapso de un país, y vamos a ver ahorita un poco cuáles son las principales razones. Podemos pasar a la siguiente lámina. Hay un término técnico de las Naciones Unidas para determinar, para nombrar lo que está pasando en Venezuela, y es emergencia humanitaria compleja. Es un tipo de crisis humanitaria que ha proliferado desde el final de la Guerra Fría y es causada por la combinación de diversos factores: el desmoronamiento de la economía formal y de las estructuras estatales, los conflictos civiles, las hambrunas, las crisis sanitarias y el éxodo de la población. Es una combinación de factores, y en el caso venezolano, como vamos a verlo, se dan todos estos factores. Adelante con la siguiente, por favor. Ok. ¿Cuál es el país que fue alguna vez Venezuela y cuál es el país que es hoy? En 1960, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita venezolano fue más de 3 veces el del promedio mundial. La actividad económica fue mayor a la de Italia, a la de España, y casi 3 veces superior a la de Portugal. El país registró en ese año el 70% del ingreso per cápita de Estados Unidos y cerca del 90% del Reino Unido. Y el PIB per cápita de Brasil y de México fue de alrededor de 1/3 de lo que fue en ese año el PIB de Venezuela. Esto lo hago un poco para que podamos comparar la caída tan grande que ha sufrido el país. Vamos a pasar a la siguiente lámina. El PIB, que ya que estamos hablando del PIB, el PIB ha perdido desde el año 2013 al año 2020 el 70, 2/3 partes, casi el 70% de su valor. Imaginémonos lo que esto significa para un país y su gente, que en un lapso tan corto de tiempo, en vez de crecer, que es lo que hacen los países, con pequeños altibajos, pero van poco a poco subiendo, Venezuela lleva ya varios años de recesión, una recesión crónica muy fuerte, y una pérdida del PIB que llega al 70%. Siguiente lámina. El otro tema que está afectando hoy en día a Venezuela es el tema de la hiperinflación. Los precios comenzaron a acelerarse de manera descontrolada a partir del año 2013 y especialmente a partir del año 2017. Y los precios han llegado, incluso en algún momento llegaron a una inflación de 1,000,000%. En el gráfico que tenemos ahí es muy interesante porque vemos una serie que viene, no sé, de hace 2 décadas y vemos una línea totalmente horizontal. Eso no significa inflación cero. Era una inflación crónica que tenía Venezuela, que era una inflación que podía estar entre el 40 y el 60%. Sin embargo, en el año 2017 vemos una línea totalmente vertical y es una inflación que llegó a estar en las puertas de 1,000,000%. Esto es algo que empobrece mucho a la gente y que le elimina pues toda capacidad adquisitiva. En consonancia, digamos, un poco con esto, el tipo de cambio oficial, que en el año 2013 estaba en 63 bolívares por un dólar, pasó a estar en el año 2019 en 4.609 bolívares por dólar, sin contar una reconversión monetaria que en el año 2018 le había quitado 5 ceros al bolívar. Así que lo que un dólar que valía 63 bolívares en el año 2013 pasó a costar en el año 2018-2019 4.609 más 5 ceros. Imagínense, también es algo muy difícil incluso de uno poder computar y uno poder imaginarse. Siguiente lámina. También ha habido una pérdida del poder adquisitivo muy grande. El sueldo mínimo se ha desplomado desde niveles de 500 dólares en
a finales del siglo pasado, en los años 90, a un salario mínimo de $2 al mes, $2 al mes en el día de hoy. Como pueden imaginarse, con $2 al mes no vive nadie. Más adelante vamos a ver cómo un poco la gente vive en una situación de esta, pero esto es para mostrarle el tamaño de la catástrofe económica que han vivido los venezolanos. Siguiente. Venezuela también es un país sin estadísticas. Es un país donde, bien sea por ineptitud por un lado, pero especialmente porque hay una intención, digamos, del gobierno de no mostrar la realidad, los organismos públicos no dan estadísticas y es muy difícil saber qué está pasando. Esto es una muestra también del desastre institucional que ha sucedido en el país, que es una de las razones de la emergencia humanitaria compleja de la que habla la ONU, ¿no? Pero para tratar de contrarrestar esta situación, se da un caso muy interesante, y es que tres universidades venezolanas, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, se unieron para producir estadísticas de tipo social, especialmente, que vamos a ver más adelante, y es una forma de contrarrestar esta ausencia de estadísticas públicas. Entre las estadísticas que ha preparado este grupo de universidades a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, se llama ENCOVI, que les recomiendo que lo busquen por internet y ahí tienen información muy detallada, está un retroceso espectacular que ha habido en la expectativa de vida de los venezolanos. La esperanza de vida para aquellos venezolanos que nacieron en el quinquenio 2015-2020 ha descendido respecto a ahora 3,7 años. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2020 la expectativa de vida en Venezuela debería situarse en 75,9 años y hoy está en 72,2 años. Regresamos así, regresiones de este tipo solo se han podido observar en países que han vivido guerras o procesos políticos muy traumáticos, como la guerra civil en la República Democrática del Congo, el terrorífico régimen de los Jemeres Rojos en Camboya o la debacle soviética de los años 90. Y por ejemplo, para poner un ejemplo, digamos, latinoamericano, Haití, que es el país más pobre del continente, si bien tiene resultados más modestos que los venezolanos, ha mostrado históricamente un progreso en la esperanza de vida de sus habitantes, ¿no? Sin estos vergonzantes saltos atrás que han sucedido en Venezuela. Siguiente lámina. Hay otros indicadores sociales de esta encuesta en COVID que producen estas tres universidades y son los siguientes. La población venezolana ha descendido de una proyección de 32,6 millones de habitantes que tendría que tener hoy en día a, según cálculos de las Naciones Unidas, a 28,4 millones. Imagínense lo que significa esto para un país. La tasa de mortalidad infantil es de 26 por cada mil, en lugar de 12 por mil, que era lo que debería, la cifra que deberíamos de tener ahora, de acuerdo a las proyecciones de cómo venía este tema estadístico comportándose, ¿no? Volvimos a cifras de hace 20 años, del quinquenio 1985-1990. Cae la demanda potencial de educación porque hay menos habitantes, pero no hay ningún progreso en la cobertura. Y especialmente entre los jóvenes de 18 a 24 años, que son los que están en la etapa de formación universitaria, de formación profesional, donde ha bajado la cobertura educativa a la mitad. Sí, también eso para el futuro de los jóvenes y para el futuro del país es terrible. 40% de la población escolar falta en algunas oportunidades a clase, bien sea por fallas en los servicios de agua,
bien sea por fallas en los servicios de electricidad, bien sea por falta de comida, porque no pueden desayunar o no pueden comer para ir a las escuelas, por falta de transporte o también por falta de docentes en las escuelas, muchos de los cuales o han emigrado o han tenido que irse a otro tipo de actividad porque el sueldo que ganan como profesores no les alcanza para vivir. Y aquí les voy a dar un dato muy, muy dramático, y es que según esta encuesta, el 79,3% de la población venezolana vive hoy en pobreza extrema, que significa que no tienen los niveles mínimos para comprar la comida que necesitan para alimentarse. Y la pobreza total, que significa no solo la comida, sino también otros servicios básicos, llega al 92,6%. Siguiente lámina. Un dato muy importante es que una de las misiones que ha hecho el gobierno para tratar de paliar esta situación es vender a precios subsidiados unas cajas de comida que contienen los alimentos básicos. Por cierto, alimentos que no son de la mejor calidad y que han venido descendiendo incluso en la cantidad de alimentos que se les otorga. En el año 2018, el 88% de la población, de alguna manera irregular o regularmente, accedía a estas cajas de comida. En el año 2019, el 92% de la población accede a estas cajas de comida, lo que significa simplemente que no tienen cómo comprar comida de otra manera y tienen que acceder a estos servicios que luego muchas veces vienen condicionados políticamente. Solo uno de cada 10 hogares encaja en la categoría sin inseguridad alimentaria. Sí, el 90% de la población está sujeta a problemas de alimentación de alguna manera. El 8% de los niños menores de 5 años están desnutridos, de acuerdo a los indicadores peso-edad medidos por la propia encuesta, y el 30% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica medidos por la variable talla-edad. Siguiente lámina. También hay un tema también de seguridad y de represión social, ¿no? Venezuela se convirtió en el país con la tasa de letalidad policial más alta del continente americano. Entre los años 2016 y 2019, 23.623 venezolanos han muerto víctimas de los cuerpos policiales, lo que da un promedio de 16 personas fallecidas diariamente y 113 semanales. La policía suele aducir enfrentamientos, un enfrentamiento, por supuesto, entre comillas, puede ir a la lámina, exactamente. Pero efectivamente no son enfrentamientos, porque en estos enfrentamientos, digamos, solo 9 policías mueren por cada 1.000 civiles que mueren en estos pretendidos enfrentamientos, lo que significa que un civil tiene 110 veces más probabilidades de morir en estos supuestos choques armados que un policía. Venezuela es el país americano con la mayor tasa de muertes violentas, con una relación de 60 muertes por cada 100.000 habitantes, muy por encima de otras naciones americanas que tienen una muy mala fama, digamos, en esta parte, como es El Salvador, Jamaica, Honduras, Colombia, México y Brasil. Siguiente lámina. Y aquí llegamos al tema, ya sabemos por qué esta población, digamos, se ha visto obligada no a emigrar solamente, porque emigrar es cuando, digamos, una familia decide buscar mejores oportunidades laborales. En el caso venezolano, con esta situación que hemos visto, es una migración forzada, que requiere protección internacional. Y esta migración, como podemos ver en este mapa, primero ha sido a todo el mundo, pero se ha concentrado especialmente en América del Sur y especialmente en Colombia. Más del 40% del total de los 5,2 millones de migrantes venezolanos están en Colombia, alrededor de 1.800.000, como nos dijo antes Tatiana, pero la cifra es mayor porque hay alrededor de 500 o 600.000 colombianos retornados o sus hijos y nietos que vivían en Venezuela y, aunque tienen documentación colombiana,
son, de hecho, son venezolanos y se suman a esa cantidad de 1 millón. Así que hay más de 2 millones de venezolanos y colombo-venezolanos que han emigrado a Colombia. Los otros países importantes de inmigración son Ecuador, Perú especialmente, Chile y, bueno, también, por supuesto, Argentina y Brasil tienen. En España, en el Estado español, hay un 3% del total de esos 5,2 millones de migrantes venezolanos, y en Estados Unidos otro 3% más o menos. Siguiente lámina. Uno de cada 5 hogares venezolanos reporta que al menos uno de sus miembros ha emigrado. La mitad de los migrantes recientes son jóvenes de 15 a 29 años. Imagínense lo que esto significa para el bono demográfico del país, para la productividad del país. Además, son jóvenes que han abandonado, en la mayoría de los casos, han interrumpido sus estudios, y cuando van a los países de acogida, pues muchísimas veces no pueden retomar. Son muy grandes, como pueden remesas, y es una de las razones por las que la gente logra sobrevivir, porque con un sueldo de $2, un sueldo mínimo de $2, efectivamente no lo pueden hacer, pero si reciben remesas de sus familiares, eso les ayuda en una forma muy importante. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Y bueno, yo toqué un poco los elementos de la parte social, digamos, de los motivos sociales por los que la gente migra. Dejé de un lado, porque sabía que no me iba a dar tiempo, los temas ya más de carácter político, y esta realmente es la última lámina. El día miércoles pasado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela sacó su primer informe, fue el día 16, donde hizo gravísimas acusaciones sobre el tema de derechos humanos en Venezuela, y por primera vez menciona que son crímenes de lesa humanidad, que no tienen, no prescriben de ninguna manera, ¿no? La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad. Lejos de ser actos aislados, estos crímenes han sido coordinados y se cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno. El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de estas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y de la tortura, e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza. Bueno, este es un pequeño resumen, lo que considero yo que son las razones principales que explican esa migración tan grande, que es la segunda en el mundo hoy en día después de la Siria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chomín de Heras, por esta presentación, por el esfuerzo de condensar tantos datos reales y dramáticos, pero también vemos entre líneas todo el esfuerzo de resiliencia que está haciendo el pueblo venezolano. Es ahora el turno de Andrés García Trujillo. Él es miembro del Instituto para las Transiciones Integrales, con sede en Bogotá, pero una organización que también tiene su sede principal acá en Barcelona. Un ejemplo también de relación Cataluña-América. Tiene la palabra Andrés García. Muchas gracias. De resiliencia que está haciendo el pueblo venezolano. Es ahora el turno de Andrés García Trujillo. Él es miembro del Instituto para la Transorganización, que, ejemplo también, gracias. Gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, espero que me estén escuchando. Quería, en primer lugar,
dar un agradecimiento a la Fundación por la invitación y saludarlos a todos y a todas. Espero pues poder ser muy sintético en mi presentación. Quería contarles en primer lugar quién es el Instituto. El Instituto para las Transiciones Integrales es un instituto que se creó en 2016 con el ambición de ser como un centro de pensamiento internacional en contextos de negociación y transición. La sede está, ¿no? Y el creador del instituto es un abogado experto en temas de víctimas y justicia transicional, que es Mark Freeman. Y tenemos proyectos en varios países del mundo, en América Latina, que es donde yo estoy en la oficina de Bogotá. Tenemos proyectos en Colombia de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, en Venezuela de búsqueda de una salida política y negociada, y en México en materia de prevención de violencia y búsqueda también de construcción de consensos. Entonces, desde el Instituto creamos un proyecto en Venezuela desde el 2016 que hemos denominado el Grupo Experto para Venezuela, que es un grupo de venezolanos que viven hoy en día en Venezuela. Son 16 venezolanos de distintas, digamos, de distintas disciplinas y formaciones y distintos sectores de la oposición democrática. Seguramente conocen algunos de ustedes a miembros del grupo. Hay un abogado constitucionalista muy importante, como es el doctor Jesús María Casal. También está la experta en derechos humanos y el sector militar y defensa, como Rocío San Miguel, algunos economistas, algunos diputados de la Asamblea Nacional. El objetivo del grupo es proveer análisis y recomendaciones para buscar construir una visión de una transición incluyente, pacífica y que conduzca a través de una salida negociada a la gobernabilidad y la estabilidad en el largo plazo en Venezuela. Desde el grupo, entonces desde IFID, lo que hacemos es apoyar al grupo a través de reuniones, análisis con distintos actores a nivel nacional e internacional, y por eso saludo esta iniciativa para estrechar lazos entre Cataluña y Venezuela y digamos extender redes de sociedad civil. Nosotros creemos que dentro del instituto, dentro del grupo experto, que la única manera de salir de esta emergencia humanitaria compleja que nos presentaba de manera tan completa Xiomín y también de resolver la crisis migratoria tan difícil a la que hacía alusión Tatiana, es resolver la crisis institucional y política que vive el país. O sea, si no logramos resolver el problema de raíz, todas las demás crisis asociadas, la económica, la humanitaria, la sanitaria, va a ser muy difícil, y esto tiene que tener una visión de mediano y largo plazo, un proceso de transición. Y pues ustedes allá en Cataluña y en España saben mucho de transiciones. Tiene que ver con un proceso de transición a la democracia, de reconstrucción nacional, de recuperación del Estado de Derecho y de la institucionalidad. Pero para lograr eso, nosotros creemos que se requiere que la salida sea política, y hemos venido trabajando buscando caminos para promover una solución política, promoviendo y visibilizando a organizaciones de la sociedad civil que le están exigiendo a los actores políticos de todos los lados, dentro del país y afuera, que lleguen a unos consensos mínimos, que haya unos acuerdos mínimos, que sabemos que es muy difícil en medio de todos los procesos de autoritarismo creciente y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como lo mostró el informe de la Oficina de Naciones Unidas esta semana. Pero creemos que se requiere buscar y promover una salida política que tiene que pasar por acuerdos en materia electoral, de unas condiciones electorales mínimas, pero también un proceso que brinde garantías e incentivos a futuro
en materia de convivencia política para todos los actores. Hay que construir una visión de futuro en donde quepan en donde quepan las fuerzas políticas de todos los colores, en donde la Fuerza Armada también tenga una posibilidad de ver un camino de reinstitucionalización y en donde, por supuesto, se recupere el sector privado de este proceso de crisis de tantos años y en donde la sociedad civil juegue un rol tanto en el escenario de negociación como de búsqueda de la democracia. En ese sentido, pues, nuestro trabajo se enfoca básicamente en tratar de incidir en los distintos actores dentro de la oposición, dentro del chavismo, así como dentro de los actores internacionales. Tenemos muy buenas relaciones con la Unión Europea, en Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con el Congreso. Consideramos que hay que hablar con todos los actores y por eso estuvimos apoyando de manera muy propositiva el proceso de negociación que facilitó el Reino de Noruega el año pasado. Nos parecía que el diseño de un proceso así, con reglas de juego, con objetivos claros, con una agenda sustantiva, con una visión de cara a la reinstitucionalización, permitía pensar en una salida así. Desafortunadamente, por muchos motivos, ese proceso no avanzó. Fundamentalmente creemos que tiene que ver porque cada una de las partes considera que tiene un plan A antes de negociar. Consideran que el plan, digamos, de una salida unilateral, de lograr vencer al otro, de imponerse sobre el otro, es posible, y nosotros consideramos que no es posible, que el gobierno pues podrá seguir sosteniéndose a punta de mucha represión, de mucha concentración del poder, pero no va a poder realmente salir adelante en términos de darle una solución a los problemas sociales y políticos que sufre la población. O sea, podrá sobrevivir, pero no podrá realmente resolver de manera estructural los problemas. Y de otra parte, desde la perspectiva de la oposición, creemos que la visión que hay en ciertos sectores de buscar una transición, básicamente buscando algún tipo de quiebre, pues nos ha parecido que no se desprende de una comprensión de la estructura de poder del gobierno actual, y más bien hay que buscar una serie de un arquitecto negociación que permita estar en una serie de tipos de todo tipo para buscar acuerdos en materia de convivencia hacia adelante. Nosotros en IFIT, les cuento, publicamos un libro este año que les podemos compartir, que se llama Los elementos de la transición, un libro digital, está disponible en nuestra página web, y es una visión desde estos expertos venezolanos de cuáles son esos elementos fundamentales de cara a la transición en materia de recuperación del Estado de Derecho, en materia de recuperación de la institucionalidad militar, el rol de los partidos políticos y la sociedad civil, y también el rol del sector privado y la recuperación del sector petrolero. Entonces, les puedo ahorita copiar el link aquí en el chat que tenemos o mandarlo a algún correo para que lo conozcan y conozcan el trabajo que estamos haciendo en Venezuela. Este es de las pocas cosas que hemos hecho pública. Normalmente nosotros, pues desde el instituto, operamos más bien, digamos, desde de bajo perfil, aunque desde hace un par de semanas estamos también apoyando los eventos públicos que está haciendo la plataforma de organizaciones de la sociedad civil Diálogo Social, que en la medida en que ha habido una creciente desconexión entre los partidos y la sociedad civil y el deterioro de las condiciones sociales, pues varias organizaciones de la sociedad civil han cobrado un protagonismo muy importante entre estas organizaciones a nivel que les menciono, que se llama Diálogo Social, así como también las asociaciones
empresariales, como Fedecámaras, la Iglesia, están buscando transmitirle mensajes a la dirigencia política de todos los sectores de que esto no aguanta más. Yo culminaría ahí y más adelante, si es posible tener más tiempo, poder responder preguntas y comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés García, por esta aportación esperanzadora de este grupo de intelectuales y también por el protagonismo de este nuevo diálogo social. Desde la Fundación Cataluña América hacemos votos para que siga esta labor. Y ahora es el turno, que está aquí presencialmente, de Alfonso Fernández. Él es miembro del equipo de logística del Puente Solidario con Venezuela, que empezó hace 3 años, en 2017. Muchas gracias por estar aquí presente y tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias a la Fundación Cataluña América por darnos esta oportunidad de dar a conocer la labor que se está realizando desde el Puente Solidario con Venezuela. El Puente Solidario con Venezuela es un milagro de solidaridad, un regalo de la misericordia de Dios a través del pueblo y la Iglesia de Barcelona, y más allá de nuestras fronteras, que cuenta con la aprobación del Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que escuchó un grito de dolor y esperanza en el año 2017, dándonos todo su apoyo para comenzar y avanzar en esta obra de misericordia. Esta labor está promovida y apoyada por la Fundación Cataluña América, por la Cartuja de Santa María de Montalegre de Tiana, por el Arzobispado de Badalona Norte y diferentes parroquias, y últimamente también por Cáritas Diocesana de Barcelona. Somos un grupo de personas liderados por Monseñor Tomás Jesús, un obispo emérito de Venezuela, de la diócesis de San Carlos, y nuestra labor consiste básicamente en recoger medicamentos y alimentos que nos donan diferentes personas, parroquias, hospitales, médicos, y todo esto pues lo guardamos y lo clasificamos en la cartuja de Montalegre, de Santa María de Montalegre. Allí tenemos un espacio que nos han cedido para esta labor, y allí pues organizamos los envíos, ¿no? Estos envíos se realizan principalmente en las diócesis de San Carlos y de Punto Fijo, también a la diócesis de Coro, de Barquisimeto, y próximamente vamos a ampliar el número de diócesis a las que vamos a enviar medicamentos y alimentos, ¿no? El procedimiento que nosotros seguimos es contactar con el obispo de la diócesis correspondiente. Este obispo designa un equipo de colaboración y nosotros, a través de este enlace, hacemos los envíos, y actualmente llevamos pues del orden ya de unos, llevamos muchos más, pero desde que los tengo yo contabilizados y estoy al cargo de este tema, llevamos más de 70 envíos y han llegado al 100%. Incluso ahora, en la situación de pandemia, no hemos dejado de enviar alimentos con más dificultad y con menos facilidad, y la verdad también los envíos han tardado bastante más que con lo habitual. Entonces, esto es una pequeña gota de solidaridad en un gran mar de necesidad que hay en este país, en Venezuela. Y bueno, los envíos tienen un coste, evidentemente, que se va sufragando con diferentes donativos que nos van haciendo personas y entidades.
Y los medicamentos, como ya he dicho antes, medicamentos, alimentos y frutos de primera necesidad son fruto de más que donaciones de personas que nos lo dan, ¿no? De esta manera pues se está colaborando y se está ayudando a muchas personas a poder continuar su